Bienvenidas, bienvenidos a este programa en el que dedicaremos unos minutos a reflexionar sobre la experiencia de la búsqueda de la justicia por parte de mujeres centroamericanas y en particular mujeres guatemaltecas que nos acompañan en esta ocasión. Emma Molina Thyssen, guatemalteca, mujer que en este momento junto a su familia enfrentan un caso, el caso de su propio hermano que fue desaparecido en la década de los 80. Débora Yankova Shinko, mujer guatemalteca que tenemos el gran gusto de tener en Costa Rica por unos días y que viene a compartirnos la experiencia de las mujeres de Sepúrzarco, una localidad también en Guatemala que durante los años de la guerra fue profundamente afectada por un destacamento militar y por distintos agroproductores que, como ella nos va a contar, intervinieron en la comunidad con el propósito de despojarles de sus propios territorios. Bienvenidas ambas a esta ocasión. Muy agradecida porque ustedes van a compartirnos conocimientos que son recientes y que se relacionan con los procesos que en este momento se desarrollan en Guatemala y que se enmarcan en lo que se ha dado en llamar justicia transicional. Se conoce como justicia transicional precisamente a esa forma de justicia que se empieza a desarrollar luego de periodos de grandes, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es recientemente que en Guatemala eso es posible. Tras un conflicto que duró 36 años y que a mediados de la década de los 90 llega a su final en términos de unos acuerdos de paz, se da a continuación el inicio de una etapa en la que se espera que se construya la paz que ha sido tan anhelada. Es en el marco de la justicia transicional que se llevan a cabo estos procesos, pero no se llevan a cabo de manera gratuita. Son personas y poblaciones, comunidades, mujeres, quienes de una manera muy esforzada construyen la posibilidad de llegar a la justicia. ¿Por qué en el caso de la comunidad Sepúrzarco se ve la necesidad de llegar a un juicio en los tribunales de justicia? Matías Rosario, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir esta experiencia. El equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial para el cual yo trabajo, ECAP, es quien inicia el proceso en el 2001, ¿verdad? Acompañando a las mujeres. Y pues el caso de las mujeres se da en los años de los 80, cuando en un contexto de guerra las mujeres son esclavizadas sexual y domésticamente en el destacamento militar de la comunidad. Sepúrzarco es una comunidad que se encuentra al norte del país, específicamente en el municipio de El Estor, Izabal, ¿verdad? Y es en esta comunidad en donde se dan esos hechos atroces en contra de las mujeres. Las mujeres son esposas de líderes comunitarios y campesinos que buscaban legalizar las tierras, ¿verdad?, que históricamente les pertenece, ¿verdad? La historia nos indica, ¿verdad?, y precisamente durante las investigaciones del caso Sepúrzarco se logra confirmar, ¿verdad?, que estas tierras fueron habitadas por los quechíes desde antes de la colonización, ¿verdad? Entonces ellos eran dueños de estas tierras. Sin embargo, al momento de utilizar esos modelos de finca, es que finqueros se apropian de esos territorios, ¿verdad? ¿Quieres decir que esto se produce en la década de los 80? Uh-huh. Eso quiere decir en medio de la guerra.
Así es. O sea que estos hechos, digamos, de violencia, no son producto de la guerra. No, fue utilizada como un pretexto, digamos, el de señalar a los líderes, ¿verdad?, de subversivos, de guerrilleros, ¿verdad?, y son acusados ante los comisionados militares de ser guerrilleros, y entonces es por eso que llega el ejército y los desaparece, ¿verdad? Yeah. El proceso se inicia con la desaparición de los líderes comunitarios. Así es. Que están reclamando derechos del territorio de la tierra. Así es. Uh-huh. Posteriormente, pues, las mujeres, esposas de estos líderes, son obligadas a recluirse en el destacamento militar, ¿verdad? Obligadas también a realizar trabajos domésticos, el de cocinar y lavar para el ejército, pero también son violentadas sexualmente durante ese periodo, que en muchos de los testimonios podemos escuchar que fueron a lo largo de 6 meses el que las mujeres fueron obligadas, ¿verdad?, a llegar al destacamento militar, ¿verdad? La violencia sexual, Débora, ¿fue utilizada durante la guerra contra las mujeres de forma constante o fue algo casual y local en Sepúrzarco? Bueno, todos los testimonios relatan que fue una estrategia, ¿verdad? Porque no sucedió únicamente en Sepúrzarco, sino en muchas regiones del país, ¿verdad? Pero específicamente en Sepúrzarco tenemos el testimonio de 61 mujeres que hablan acerca de la violencia sexual, ¿verdad? Que fue utilizada como un arma de terror en contra de las mujeres en muchas ocasiones para interrogarlas de dónde estaban sus esposos, en otras ocasiones como una manera de castigo, ¿verdad?, en contra de ellas por creer que apoyaban a la guerrilla, ¿verdad? Tenía como fines muy específicos, ¿verdad? Correspondía también a intereses de finqueros de la región que necesitaban mantener control, ¿verdad?, de la región, pero también la comunidad no fue terminada en su totalidad, ¿verdad? Muchas de las personas continúan en esa región trabajando para las fincas que se encuentran alrededor de la comunidad, porque la comunidad de Sepúrzarco está rodeada de palma africana, ¿verdad?, de monocultivos. Ya. Entonces también se cree que se persigue también esa mano de obra barata, ¿verdad?, y tener el control de la población, ¿verdad? Pero fue con medidas de graves violaciones a sus derechos. La situación con la familia. Cuéntanos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Emma Molina Teysen. Soy hermana de Marco Antonio Molina Teysen, un niño de 14 años desaparecido en 1981. Mi hermano fue llevado de la casa de mi familia en la capital, y el secuestro de él se debe a una venganza del ejército, porque, bueno, mi familia era una familia de activistas políticos o de activistas sociales. Yo era líder estudiantil, mi hermana era, una de mis hermanas era dirigente magisterial. Vamos a ir a un corte en este momento y continuamos con tu relato. ¿Puedes continuar, Emma, por favor? Entonces, nos decías. Sí, les decía que mi hermano fue secuestrado en venganza porque mi familia era una familia de dirigentes sociales, estudiantiles, magisteriales, y yo fui capturada por el ejército y fui llevada a una base militar donde permanecí durante 9 días. Fui violentada sexualmente, también fui víctima de torturas, de privación de agua, de comida, de sueño. Y cuando logro escaparme de la base militar de la segunda ciudad más importante de Guatemala, que es Quetzaltenango, al día siguiente la inteligencia militar manda un operativo militar a la casa de mi familia, suponiendo que yo estaba ahí, y a quienes encuentran es a mi madre y a mi hermano. Y lo secuestran en el año 81, y hasta el día de hoy no volvimos a saber absolutamente nada de él. Cuéntenme ustedes, ¿por qué estamos hablando de situaciones que se suscitaron en los años 80
y que hasta hoy realmente están siendo sujeto de atención y de juicio en los tribunales de justicia. ¿Qué fue lo que llevó realmente a presentar el caso de las mujeres de Pulsarco? ¿Por qué no lo hicieron antes? Pues anteriormente las mujeres no podían hablar de lo que vivieron. Fue hasta el año de 1996 que con esos acuerdos de paz que no se han cumplido en su totalidad, pero aperturaron, por ejemplo, la investigación de los hechos que se dieron durante el conflicto armado interno. El informe de la CEDH, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, es quien registra los hechos, ¿verdad? Y fue como el primer momento en que las mujeres y muchos sobrevivientes del conflicto armado interno pueden hablar de los hechos. Las mujeres, por ejemplo, inician con la búsqueda de sus esposos desaparecidos, ¿verdad? Y es hasta el año 2001 que lo hablan, lo pueden hablar. Y a pesar de que se enfocaban mucho en todas las graves violaciones a la comunidad, al tema de tierra arrasada, fue difícil que ellas pudieran hablar en un primer momento sobre la violencia sexual que habían sido víctimas. Sin embargo, al momento que lo hacen, ¿verdad?, encuentran en el trabajo, principalmente el trabajo psicosocial que se inició con ellas, un espacio de confianza para poder hablar de lo sucedido. Quiere, ¿verdad?, decir, Débora, que hubo que tener un proceso de construcción de su fortaleza personal, de su estado de ánimo, incluso de la manera como ellas podían referirse a lo que fue su vivencia de violencia. Así es, ¿verdad? Hablar del tema de violencia sexual es muy difícil, ¿verdad? Toca la intimidad de las mujeres. Y en este caso, por ejemplo, las mujeres hablaban de la culpa que sentían en algún momento porque se les acusaba de haber sido infieles, ¿verdad?, a sus esposos, ¿verdad?, la vergüenza también por la estigmatización que esto genera en las mujeres, ¿verdad? Entonces eso limitaba realmente que las mujeres pudieran verbalizar. Tuvo que haber un trabajo de abordaje de esos efectos, ¿verdad?, como para que las mujeres también se empoderaran y pidieran justicia por lo que ha pasado. Emma, sé que para ti es muy difícil también hablar de esta situación porque la viviste en propia carne. Sin embargo, tu familia siguió un camino distinto para acceder a la justicia. Sí, bueno, toda mi familia salió al exilio y desde acá, desde Costa Rica, iniciamos un proceso de denuncia y de documentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente en el año 2004 condenó al Estado guatemalteco por la desaparición de mi hermano y ordenó una serie de medidas de reparación, de verdad, de justicia. En el año 97 se había iniciado también en Guatemala un proceso de demanda penal contra los responsables directos de la captura, secuestro, desaparición y asesinato de mi hermano. Estamos hablando de responsables individualizados. Responsables individualizados. Y es hasta esta apertura o este fortalecimiento de la justicia en Guatemala a partir del Ministerio Público, a partir del organismo judicial que se inicia, se fortalece y se logra realmente investigar, documentar y tener pruebas sólidas contra los responsables, que culmina el 6 de enero de este año con la captura de 4 militares de alto rango. Uno de ellos es el jefe de la inteligencia del ejército de aquellos años, del gobierno de Ríos Montt y demás, Lucas García, Benedicto Lucas García. Está también acusado el comandante general de la base militar donde yo estuve secuestrada, el subcomandante y el jefe de inteligencia, a quien yo reconocí y mi madre reconoció como captor de mi hermano. ¿Qué importancia le dan ustedes a estos procesos? Ustedes están en un momento del proceso en el que todavía no se ha llegado a un momento de sentencia. No, de hecho, prácticamente lo que se hizo fue indiciarlos.
y a partir de ahí debe iniciar lo que se llama la etapa intermedia, que es ya propiamente la presentación de todos los alegatos, las pruebas del juicio propiamente, para culminar en sentencia. La importancia que tiene esto es para nosotros, para la familia Molina Theissen, es toda la importancia del mundo. La vida de la familia comienza y termina con mi hermano. Él es el eje de nuestras actuaciones, decisiones, sentimientos, lucha, dignidad, coraje. Entonces, eso es todo. Para Guatemala es un caso impresionantemente importante. Es el caso de un niño desaparecido, de los 5.000 niños desaparecidos durante el conflicto, de los 45.000 desaparecidos de Guatemala. Entonces, es el primer caso interno, nacional, penal, de la justicia guatemalteca que lleva al banquillo de los acusados a altos militares que además no son solo responsables de este caso, son responsables de muchos, sino de todos los casos, o tienen algún grado de responsabilidad con todos los casos. Entonces, tiene muchísima importancia. Débora, ¿tú qué puedes decirme respecto de la trascendencia que tuvo el juicio de Sepúr Zarco, en donde pues ya se cuenta con una condena, y que me gustaría que tú compartieras en qué consiste esa condena y en qué manera eso impacta la vida de las mujeres, de las poblaciones, tanto en Guatemala como fuera de Guatemala? Vamos a ir a una pausa para que puedas explicarnos con toda tranquilidad, y pronto volvemos con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa de Palabra de Mujer. Agradecidas de su atención, estamos conversando con Emma Molina Theissen y Débora Yankova Cinco, ambas guatemaltecas que están en este momento compartiendo con nosotras una experiencia quizás muy poco conocida de acceso y búsqueda de la justicia por mujeres que a través de los años no han cejado en su incansable búsqueda de respeto y dignidad. Conversábamos contigo, Débora, y estabas empezando a contarnos respecto de la experiencia y a dónde se llegó con el juicio planteado por las mujeres de Sepúr Zarco. Así es. Pues después de varios años de trabajo, que desde 2001, y que las mujeres hayan logrado el acceso a la justicia en este año, iniciando con el juicio el 1 de febrero y obteniendo una sentencia condenatoria el 26 de febrero, pues para las mujeres ha sido un gran logro. Primero, porque se esclarece realmente los hechos, se sabe la verdad, la versión de las mujeres, porque lamentablemente esta historia no se conocía, ¿verdad?, desde la vivencia de las mujeres. Para ellas fue muy importante, digamos, que la culpa que se les había delegado a ellas fuera esclarecida, ¿verdad? Fue importante también porque representaron a muchas mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Esto tiene una trascendencia a nivel nacional e internacional, así, ¿verdad? Es. Y también es importante porque se condena, ¿verdad?, este hecho de... En la sentencia se menciona el delito contra deberes de humanidad, pero digamos orientado a esa acción de las violaciones sexuales que las mujeres vivieron, ¿verdad? Según entiendo, la primera ocasión en que una sentencia de esta naturaleza se dicta en un tribunal de orden nacional. Así es. Y en nuestro continente. Así es. Eso, ¿verdad?, es importante para... ¿otras mujeres? Claro, ¿crees que tú? Sí. Apertura, digamos, otras posibilidades de que mujeres de diferentes lugares puedan acceder a la justicia, ¿verdad? Pero creemos también, y las mujeres lo valoran así, el hecho de que hayan sido mujeres indígenas que hayan abierto este camino, es de valorarlo, ¿verdad? Y también
resignificar toda esa lucha de las mujeres, ¿verdad? Entonces, las mujeres han abierto un camino para que otras mujeres accedan a la justicia, ¿verdad? Tomando en cuenta también que la población indígena, por los altos niveles de racismo que se viven en el país de Guatemala, no tienen acceso a la justicia. Ellas han, digamos, roto esquemas, han abierto también una mirada distinta para que las mujeres puedan ver a la justicia con ojos distintos. Es primera vez, podríamos decir, en que las mujeres indígenas de Guatemala están accediendo al sistema no indígena de justicia, sí. Y lo están haciendo con confianza y valentía en defensa de algo que ellas llaman su dignidad. Así es, así. A pesar de haber enfrentado diferentes obstáculos, ¿verdad? Porque creemos que se revictimizó a las mujeres, ¿verdad? Al tener tantos años de espera para poder acceder a la justicia y también que el sistema no estuviera preparado para poder ellas incluso tener un juicio en su propio idioma, ¿verdad? Las limitantes que existieron para que ellas pudieran tener una traducción simultánea y el saber lo que estaba pasando, ¿verdad? A pesar de esas dificultades, se logró, ¿verdad? Ellas han montado un precedente histórico en el país y en la lucha de las mujeres. Así lo vemos y así lo sentimos de ahora y se los agradecemos. Y como ellas dicen, según me has contado, nos sentimos reflejadas y sentimos que ellas llevaron un estandarte fundamental. Así es. Igualmente, Emma, en la situación que ustedes han vivido, son mujeres fundamentalmente quienes han estado luchando por este acceso a la justicia. Sí, de hecho mi familia está compuesta por mí. Yo soy la tercera hija de tres, obviamente, de cuatro hijos. Mi hermano era el menor. Lucrecia Molina Teysen y María Eugenia Molina Teysen son mis otras dos hermanas, mi madre, Emma Teysen, mi padre que falleció a los 66 años, sumido en la más profunda tristeza y desesperanza. Y pues en aquellos años en que llegamos al exilio no era posible hacer muchas cosas, pero de pronto la carretera se abrió. Y hemos logrado avances que no se lograron en décadas. En décadas. Eso es verdaderamente una esperanza, especialmente para las familias de los desaparecidos. Ahora, en 30 segundos, Emma, ¿puedes decirnos hacia dónde vamos en el proceso que se está viviendo? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia conquistar esa justicia, conocer la verdad y específicamente la demanda más importante de nuestra familia, que nos entreguen los restos de mi hermano. Queremos cerrar este círculo de horror y permitirnos a nosotros descansar junto a él. Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy, que con su corazón en la mano han venido a compartirnos una experiencia lastimosa, por un lado, pero por otro, ejemplar en la búsqueda de la justicia y también de esos valores tan fundamentales para la humanidad que son el amor, la convivencia, el respeto de los derechos sin discriminación de todas las personas. Muchas gracias.